¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañe en este espacio de 6 a 7 en el 88.1 FM, el 8.1 de su televisión en el Valle de México, el 8 en Guadalajara, Jalisco, 4 en Oaxaca y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Ya lo sabe, pulgar arriba a esta transmisión. Durante los próximos 60 minutos estaremos analizando, platicando con usted, profundizando sobre los diversos tópicos de interés nacional e internacional. En México y el extranjero es muy común, pero muy común, que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, por qué desaparecen a los estudiantes, por qué reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de los derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes. La respuesta con frecuencia acude al estribillo de fue el narcotráfico, fue el narco. Sin embargo, basados en casos como García Luna, Arturo Acosta, Miguel Nazararo, etc., perdón, pero es un discurso que se cae por sí solo. Incluso esta narrativa solo busca fomentar esa imagen del narcotráfico como agente balcanizador que las fuerzas del orden, las impolutas fuerzas del orden, no consiguen contener por impotencia o debilidad. En todos los cárteles, en todas las historias de los casos nos encontramos con la participación o bien relación de personajes de la política, del empresariado, de seguridad. Tan solo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos 16 exgobernadores fueron acusados por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico. ¿Recuerda el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari? El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México, y durante esa administración el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado, según el maestro Carlos Facio, por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas. Raúl Salinas padre, hombre, ¿no? Padre de Carlos y de Raúl, el criminosamente célebre hermano incómodo, en pocas palabras, quien por cierto pasó 10 años en la cárcel por el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico. La pregunta que urge realmente formularse en México es ¿por qué el narcotráfico? ¿Por qué el narcotráfico es clase gobernante? Quédese con nosotros, como siempre un gusto, como siempre un placer. Un juez federal suspendió provisionalmente la orden de aprehensión librada en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta madrugada, el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec reportó un ataque al exterior de sus instalaciones. Andrés Mendoza, feminicida serial de Atizapán, fue trasladado de penal ante las amenazas por parte de reclusos. Cuestionado sobre el anuncio de que un bloque legislativo conformado por PRI, PAN y PRD estaría enfrentando a Morena, el presidente López Obrador dijo que no hay nada que temer. El gobierno de Estados Unidos bajó la calificación de seguridad aérea de México, una medida que impide a las compañías aéreas mexicanas sumar nuevos vuelos a ese país y limita la capacidad de las aerolíneas para llevar a cabo acuerdos comerciales. Quédese con nosotros, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias de verdad por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a toda la audiencia, por supuesto, tanto de la Ciudad de México como de Jalisco, como de Oaxaca. Y la reitero, pulgar arriba en nuestra transmisión de YouTube. Y déjenos sus comentarios en @jet1403, @laoctavadigital y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. ¿Qué opinión tienes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Excelente, buena, mala, pésima? Queremos conocer, por supuesto, tu opinión, tu punto de vista. Bien, vamos a comenzar con la información más importante. Pues vaya debate, de verdad, el que se ha generado en torno a la figura del gobernador de Tamaulipas, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que, a final de cuentas, los expertos, los analistas jurídicos, los hombres que conocen el tema constitucional, pues insisten, no se le puede detener, sigue teniendo fuero. Ahora, los politólogos señalan que a final de cuentas existen varias acusaciones, varios señalamientos en contra de este gobernador que estaría vinculado precisamente al crimen organizado. Un juez federal otorgó una suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, misma que lo protege cualquier orden de aprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. En su demanda, el gobernador menciona que goza de fuero porque el Congreso local no quiso homologar la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados y la medida cautelar, dice, fue concedida por Faustino Gutiérrez Pérez.
Pérez, juez octavo de distrito en Tamaulipas, quien ordenó a diversos jueces federales que rindan informes para conocer si existe el mandamiento judicial contra García Cabeza de Vaca. Hace unos días, funcionarios judiciales aseguraron que la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez de control de Justicia Penal Federal, adscrito precisamente al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, pues una orden de captura por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El primero de ellos, pues, amerita prisión preventiva oficiosa, ¿no? Bueno, entiende usted precisamente lo que pasa. La gran pregunta es, ¿vale la pena que en este momento el gobierno federal vaya sobre Cabeza de Vaca? ¿No valdría más esperar a que terminara su mandato y entonces sí ir sobre de él con toda la fuerza de la ley? ¿Qué tanto le reditúa política y electoralmente al gobierno federal precisamente llevar a cabo una acción de esta naturaleza? Porque queda claro, y lo dijo aquí Óscar Valderas, y lo dijo también Guadalupe Correa, y lo dijo también Jorge Torres, expertos en materia de seguridad. Hablando de narcotráfico, no hay duda. No hay duda, lo decía Óscar Valderas el otro día. El cártel de las vacas locas, dejen claro el tipo de personaje que es el gobernador de Tamaulipas. Y bueno, la Fiscalía General de la República investiga a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto debido a la denuncia de hechos presentada en agosto del 2020 por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, y a quien, por cierto, ojo con esto, se acogió a una figura de colaboración con las autoridades. Así lo da a conocer este martes el diario El Universal, que señala que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Santiago Nieto, hizo una revisión de las finanzas de los expresidentes y otros funcionarios y exfuncionarios denunciados por Lozoya a petición precisamente de la Fiscalía General de la República. Y bueno, entregó la información obtenida al Ministerio Público Federal para ser integrada a la investigación que está actualmente en curso. Incluso señala que desde noviembre del 2020 la Fiscalía General de la República solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las 19 personas denunciadas por Lozoya, además de los expresidentes. La lista es integrada por personajes como, ¿quién le gusta? Luis Videgaray, José Antonio Meade, Miguel Barbosa, Roberto Gil Suart, Ricardo Anaya y, obviamente, le reitero, los expresidentes, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y también Felipe Calderón Hinojosa. Hablamos directamente del quiebre de la élite político-empresarial, de la famosa, dicen algunos analistas, oligarquía, porque a final de cuentas todos ellos forman parte de lo mismo, todos eran parte del mismo grupo. Algunos críticos van a fondo y dicen, todos eran parte de la pandilla con Armani. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dejaron solo Emilio Lozoya? ¿Traicionó a final de cuentas a Peña Nieto? Lozoya padre era muy cercano a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, toda la podredumbre política que emerge desde adentro. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la guerra sucia ya no funciona. Esto después de que la dirigencia nacional del PRI pues contrató nada más ni nada menos que Antonio Solá y Vladimir de la Torre. ¿Quiénes son estos personajes? Usted seguramente lo va a recordar, creadores de la famosa frase "un peligro para México", que en el 2006 tuvo un impacto precisamente en contra de las aspiraciones del ahora presidente de la República, y que incluso, en el caso de Solá, hay antecedentes directos, por supuesto, de ese tipo de estrategias que, vaya, que son sumamente cuestionables. ¿Por qué? Porque lo que buscan es generar temor en la ciudadanía. Es decir, no buscan fomentar el voto, no buscan una elección pareja, no buscan conocer propuestas. Lo que buscan es atemorizar a la población, jugar con las emociones de la población. En la conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que la manipulación y las prácticas de siempre no funcionarán por el cambio de la mentalidad del pueblo mexicano. No hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, de eso quedó atrás. Yo le pregunto, amigo radioescucha, amigo televidente, amigo YouTube, por supuesto, ¿qué piensa de Diego Fernández de Ceballos? Diego Fernández de Ceballos, que presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen las imputaciones que le hizo el presidente de la República en su conferencia mañanera. En el documento dirigido al fiscal general Alejandro Hertz, el panista argumentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusó de recibir recursos del extranjero para atacar a su gobierno. Y al respecto, Fernández de Ceballos dijo que los señalamientos
contra la administración del tabasqueño las ha hecho en ejercicio de su derecho de libertad de expresión con recursos propios, dice Fernández Ceballos. Y el escrito fue ingresado al mediodía en la Fiscalía General de la República. Diego Fernández de Ceballos, su nombre, digámoslo así, de su tiempo, de estos personajes que corrompió al Partido Acción Nacional, lo recuerda. Él fue uno de los protagonistas de 1988, después de la elección, cuestionable elección en donde pierde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a manos de Carlos Salinas de Gortari, cuando se cayó el famoso sistema que era operado por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Bueno, Diego Fernández era integrante del Partido Acción Nacional, tenía un peso específico ya en Acción Nacional y fue de los que apoyó la quema de las boletas, por lo que nunca sabremos oficialmente qué fue lo que pasó ese día. Y a partir de ahí comenzó esta relación, este amaciato entre el PAN y el PRI. La creación, el nacimiento del PRIAM, que se ha discutido tanto y se ha denunciado tanto en los últimos años, y en donde, por cierto, también se dieron los primeros éxitos y triunfos de los panistas en gobiernos estatales. El caso de Ernesto Rufo Apple, perdóneme usted, en Baja California. Posteriormente, lo que pasó en Guanajuato, cuando se eliminó una elección, entró Carlos Medina Plasencia con un interinato y finalmente llegó Vicente Fox Quesada. Todo esto, insisto, de la mano de este contubernio entre Carlos Salinas de Gortari en el poder y el Partido Acción Nacional, que supuestamente era la carta más importante en la oposición de nuestro país. Y Diego Fernández Ceballos, que también se empoderó, tuvo más fortaleza. ¿Por qué? Porque colocó uno de los suyos, por ejemplo, con Ernesto Zedillo. ¿Lo recuerda? Cuando Diego Fernández, según palabras del propio Vicente Fox, se echó para atrás en la contienda por la presidencia después de que había ganado el debate presidencial frente a Cárdenas y Zedillo, y como pago, según los críticos, colocó en la Procuraduría General de la República a Antonio Lozano Gracia, que después fue una desgracia en todos los sentidos, ¿no? Con la famosa Finca del Encanto, la osamenta y tantas cosas más con Pablo Chapa Besanilla por delante. Pero así es la clase política, vinculada con el poder económico. No es que sean muy talentosos, es que están muy empoderados y relacionados y han explotado el poder en su beneficio. Y en los últimos años creció de forma alarmante el acoso en contra de periodistas, en contra de defensores de derechos humanos. Tan solo en el 2020 se duplicó el número de casos que llegaron a los tribunales en contra de estos profesionistas. Vamos directamente con Gaby Díaz. En los últimos 3 años, el acoso judicial en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se incrementó de forma alarmante. Los registros dan cuenta de estos embates contra la libertad de expresión. De acuerdo al informe de Artículo 19 y la Fundación por la Libertad de Prensa de Colombia, en nuestro país en 2020 se presentaron 39 casos de acoso judicial frente a los 21 que se registraron en 2019. En México tenemos 3 delitos específicos que son delitos denominados contra el honor, que son la difamación, injuria y calumnia, y que a partir de estos delitos es que se ha afectado la libertad de expresión de periodistas en casos que ya Juan Pablo señalaba respecto a Colombia, pero en México ocurre lo mismo en casos donde están vinculados funcionarias y funcionarios públicos o, una figura muy importante, personas con proyección pública. Ambas organizaciones alertaron sobre el uso político de estos tipos penales, civiles y de leyes para sancionar la libertad de expresión e inhibir la labor de periodistas y activistas. El daño moral no puede llevar a una indemnización leonina. Si se estimara dañado el honor, si en el balance entre honor y libertad de expresión, en un caso en particular, triunfara el honor por buenas razones, la indemnización tendría que ser simbólica, más que, ¿sí?, en todo caso módica, y no leonina, ¿sí? Esto disuadiría a quienes quieren usar el litigio como un arma y al mismo tiempo no generaría un efecto silenciador sobre la periodista. En su informe, Leyes del Silencio destacan los juicios prolongados de hostigamiento de autoridades y de empresarios que reclaman indemnizaciones leoninas y emprenden campañas de difamación en contra de los comunicadores y activistas. Para La Octava, Gabriela Díaz. Octavio Ojeda, te saludo con mucho gusto. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto en saludarte. Estamos recorriendo las diferentes calles de la zona centro de la ciudad y para recordarles al público televidente de La Octava, el eje 1 poniente en su tramo Bucareli aún permanece cerrado por madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes desde muy temprano han llegado a este punto en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para realizar un plantón
y exigir la pronta libertad de estudiantes normalistas de Chiapas. Por esta situación, hay un corte a la vialidad, principalmente sobre esta avenida, a partir de la avenida Morelos, y los vehículos son desviados a diferentes calles aledañas hacia el eje 1 Poniente. Aquí la alternativa, Jesús, es utilizar como posible vía para dirigirse a la avenida Chapultepec, a la avenida Valderas, aunque sí lleva carga vehicular, y hay que resaltar que ellos han mencionado que a las 7 de la tarde de este día llevarán a cabo una manifestación en el cruce del Paseo de la Reforma y Bucareli en el antimonumento, por lo que hay que considerar aquellos automovilistas que pretenden transitar en ese momento esta zona de la Ciudad de México. Pues así la situación, hay amenaza de lluvia, no hay que confiarse si en los próximos minutos se registra este fenómeno natural. Jesús, es lo que tengo de momento aquí en la avenida Bucareli. Gracias, mi querido Otavo Ojeda, fuerte abrazo, y gracias a Dinazar García, gracias Dinazar, muchas gracias por siempre. Leticia Lagunes, muchas gracias, también a Selene Silva Aguilar, gracias, gracias también a Marichuy, gracias a Maricel Estrada, gracias a Mar, gracias a Antonio Perales, gracias a Graciela Romero, muchas gracias, gracias a Omar Montiel, gracias también a Carmen Castañeda, gracias, Armando Menchaca, gracias, gracias también por acá. Gracias también, gracias, muchas gracias a Maeva, como siempre, gracias Roxana, gracias Fernando Padilla, Miguel Ángel Jiménez, gracias, también gracias, otro comentario de Saúl Figueroa, muchas gracias. Ya lo sabe, pulgar arriba, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista. Hacemos una pausa y volvemos con más. La octava noticias, con Jesús Escobar, regresamos. Para la octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574-479977 y dinos lo que piensas. La octava, en diálogo contigo. Conéctate con el mundo en el noticiario que de manera ágil puntualiza los acontecimientos que son tendencia noticiosa en nuestra ciudad y el país. Un espacio que nota a nota construye la realidad con información coherente y oportuna para contarte lo que realmente te interesa. Revisaremos las noticias más importantes en la ciudad, el país y el mundo. Y escuchamos todas las voces para que nuestra audiencia genere su propio criterio. De 1 a 3, lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por la octava. Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto, porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de La Octava. En contexto, con Rubén Luengas, lunes a viernes a las 9 de la noche, en La Octava. La noche de hoy tendremos un programa normal, con secciones normales, contenidos normales, música normal, conductores normales, bueno, no tanto. Y con todo el humor que como ya es normal, aquí no hay. Y hablando de anormales estará Toño Molina y también la Lombriz Olivo, que nos presentará lo más sobresaliente de las redes en la semana y el estreno de Calibre 50. En la música, la arrolladora Karim León y la electrocumbio de Rey Mix. Y en información, actividades gratuitas para hacer en fin de semana en la Ciudad de México. Estoy mucho más hoy aquí en la Z3. Por la octava. No te pierdas una de las presentaciones más sugestivas del France Music Fest de La Octava con el cineasta, productor y músico francés, Ron. Disfruta del balance perfecto entre sutileza y contundencia que dan forma al electropop más fino y delirante de la escena musical en la actualidad. En el Brands Music Fest, domingo 30 de mayo a las 12 del día, por La Octava. Mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. En estas fechas te recomendamos no asistir a lugares conglomerados. Evita reuniones y festejos. Celebra solo con los que viven en tu casa. Usa cubrebocas y guarda sana distancia. Sal solamente si es necesario. Sigue usando gel antibacterial y lava tus manos constantemente. Nueva Noticias con Jesús Escobar. Continuamos.
Estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos. Pulgar arriba, ya lo sabe, en YouTube. Y gracias por estar con nosotros en el 88.1 de FM y también en el 8.1 de su televisión en el Valle de México. Bien, la infografía. El 65% de menores de edad que desaparecen en el municipio de Puebla son mujeres. La trata es la principal razón. En esto coinciden organizaciones civiles. Vamos a conocer el primer gráfico, si son tan amables. Desde 2012 y hasta el 2018, Puebla fue el segundo municipio en todo el país con más desapariciones de este grupo poblacional, de 0 a 17 años. Y de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, Redín, con base en los datos oficiales del Registro precisamente nacional de datos, de los datos que se están dando a conocer al respecto, bueno, comentarle que son personas extraviadas o bien desaparecidas. Para 2019 la ciudad se convirtió en primer lugar nacional y ese año desaparecieron 389 menores de edad, o al menos ese fue el número de carpetas de investigación que se abrieron por el delito de desaparición. En 2020 la entidad ocupó el tercer lugar nacional con más menores desaparecidos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. El gráfico que usted está observando, amigo de televisión, amigo de YouTube, es el que viene y el que le describo a continuación. Si bien la alerta Amber es un mecanismo de jurisdicción estatal, cuando desaparece una persona menor de edad, las autoridades están obligadas a emitirla de inmediato, porque con ello se difunde una ficha de búsqueda de nivel nacional y se activa la colaboración entre todos los estados de la República. Pero en Puebla, aunque es una de las entidades donde hay más niñas y niños desaparecidos, este mecanismo no siempre se aplica de acuerdo con los datos difundidos por la Comisión Nacional de Búsqueda en su informe de abril del 2021. Puebla, fíjese bien, es una de las 7 entidades donde se concentra, y ahí lo estamos viendo, 62% de las desapariciones de niñas y adolescentes en el país, y pese a ello, la alerta Amber no siempre se emite. Vamos con el tercer gráfico, si son tan amables. Puebla, por ejemplo. Puebla fue uno de los 20 estados que por no ejecutar un subsidio federal que ascendió a 248.881.652 pesos, tuvo que regresar su parte, 10 millones de pesos a la federación en 2019, justo el año en que la capital fue el primer lugar nacional de desaparición de menores de edad. Desde 2015 al 2020, de acuerdo con datos de la fiscalía obtenidos vía transparencia por parte de Lado B, este grupo periodístico de excelencia, bueno, en Puebla hay 1.620 personas desaparecidas, de las cuales las y los menores de edad, 479, representan el 29%. De las niñas y los niños que siguen sin localizarse, y usted lo observa, amigos de la televisión, 314 son mujeres, 65%, y 165 hombres. El grupo de edad que más desaparece son personas menores de 15 años, después las de 16, las de 14 y las de 17. En cuanto a los hombres, la tendencia es igual, pues las edades en las que más desaparece son de 14 a 17 años, aunque en mucha menor proporción, le reitero, este trabajo por parte de Lado B. Y siguiendo, por supuesto, con más información, a las afueras de la Secretaría de Gobernación, organizaciones sociales y normalistas de Guerrero y Chiapas ya iniciaron un plantón, y es un plantón en protesta, sí, por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero también por lo que pasó en Chiapas, los actos de represión por parte del gobierno de Chiapas. César Cervantes viene con más. Organizaciones sindicales, sociales y públicas, encabezadas por estudiantes de las escuelas normales rurales, iniciaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación. Nos hacemos presentes frente a la Secretaría de Gobernación para exigir, primeramente, un alto a la represión que se cierne sobre las normales rurales del país y el atentado contra la educación pública que pretende hacer los actuales gobiernos locales de varias entidades federativas y el gobierno federal. Con la colocación de una carpa a un costado de Reloj Chino, ubicado en la avenida Bucareli, es como normalistas iniciaron un mitin frente a Gobernación por los desaparecidos de Ayotzinapa, además que exigen la liberación sin condiciones de los 19 presos en Mactumaxá, Chiapas, aprehendidos el pasado 10 de mayo. Queremos justicia, tanto para los 43 compañeros desaparecidos. Exigimos su aparición con vida. Exigimos el respeto hacia nuestra organización. Los compañeros hermanos de Mactumaxá, que sean liberados con libertad incondicional, no con condiciones. De Teteles, Puebla, lamentablemente, dos compañeras se nos fueron. Exigimos que se encuentre al culpable. Anunciaron que realizarán diversas movilizaciones en la Ciudad de México hasta que el gobierno federal le resuelva las demandas exigidas que han hecho desde hace ya varios años. Para La Octava, César Cervantes.
Gracias, César. Y desde hace 7 meses, Kenia Hernández se encuentra recluida en una prisión de máxima seguridad en el estado de Morelos. Su encarcelamiento es una forma de criminalizar, de reprimir su labor de defensa de los derechos de pueblos originarios, exigir la libertad de presos políticos, luchar contra la violencia de género y violencia feminicida, así como represalias por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y protesta social. Diversas organizaciones sociales y activistas, así como colectivos, expresaron su preocupación ante una posible violación al debido proceso como parte de una estrategia de desarticulación de sus redes de apoyo, que han exigido en todo momento el respeto a los derechos procesales y se garantice la presencia de un intérprete a musgo culturalmente adecuado para su representada. En este sentido, lanzan la exigencia que el Poder Judicial local y federal se conduzca con apego a los más altos estándares de derechos humanos, multiculturalidad y, por supuesto, perspectiva de género, así como que se abstengan de obstaculizar y criminalizar la debida defensa de quienes representan jurídicamente a Kenia. Las autoridades federales y el Estado de México intervengan para que cese la criminalización contra la defensora y se garantice su derecho legítimo a la libertad de expresión y al ejercicio de la protesta social. Y tres, que los organismos de derechos humanos se pronuncien sobre las violaciones a derechos humanos y la criminalización por la labor de la defensa de Kenia. Y debido a las constantes amenazas de muerte, este sujeto llamado Andrés, el presunto feminicida de Atizapán, fue trasladado a otra prisión para salvaguardar su integridad física. Pobrecito, no le vayan a hacer algo al señor, hombre, que se dedicó a matar, a violar mujeres. Tras un operativo discreto, fue como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México llevaron a cabo el traslado para que el indiciado saliera de Barrientos con destino al penal de Tenango del Valle. Según informes de la autoridad mexiquense, fueron constantes las amenazas de los reos, quienes pretendían hacerle daño a este asesino serial. Después de ser valorado por las áreas tanto médica como psicológica y de trabajo social, entre otras, fue llevado a este penal donde se seguirá su proceso. Y muchas gracias de verdad por sus comentarios. Muchas gracias a Leticia Rodríguez, Gigi Lobster, muchas gracias. También por acá Rafael Hernández, muchísimas gracias. Luz Nava, gracias, hombre Luz. Fernando Padilla, muchas gracias. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por su punto de vista, por dejarnos sus opiniones. Déjenme hacer una pausa y regresamos con más. La octava noticias con Jesús Escobar. Regresamos. Álvaro Obregón. Egresadas del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un par de guantes capaces de traducir mediante dispositivos móviles el lenguaje de señas. El invento, que lleva por nombre Manos que Hablan, funcionan mediante una aplicación que traduce letra por letra para formar una palabra. Las ingenieras en telemática de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas explicaron que cada guante incluye un sensor y un acelerómetro que se extiende por la mano. Estos envían señales a un smartphone descargando previamente la aplicación traductor. Una vez recibido el mensaje, la app creará la frase, misma que también puede escucharse. Las politécnicas de nombre Citlali Selene Ábalos y Flor Yelitze Pérez señalaron que la lengua de señas es similar a cualquier otro idioma extranjero y que es de suma importancia conocerlo para que las personas con dificultad para escuchar y hablar sean incluidas en nuestro entorno. Además, destacaron que la tecnología debe ser aprovechada para mejorar la calidad de vida de las personas. Informó para La Octava, Imanol Arriaga. En Austria, se lleva a cabo una forma peculiar para realizar la detección de COVID-19 en niños. Con la finalidad de disminuir el temor a las pruebas nasales, en una guardería de Viena implementaron las pruebas PCR en forma de paleta. El objetivo es controlar los contagios entre este sector y evitar variantes más contagiosas en los centros escolares, por lo que padres de familia fueron informados que por semana sus hijos recibirían de manera gratuita 3 de estos tests. Entre las ventajas destacan, según el fabricante, que son de fácil manejo con una sola muestra de saliva. Resultados en solo 15 minutos, solo requieren de una carga viral baja para la detección, que las personas infectadas pueden ser reconocidas antes de presentar síntomas y que no requieren hisopos nasofaringeos profundos. Actualmente se llevan a cabo estudios en jardines de niños con alumnos de entre 1 y 6 años para valorar su eficacia y poder extender su uso. Las pruebas mejor conocidas como Loli Test, creadas por Manuela Foettinger, encargada del laboratorio del Hospital Kaiser Franz Joseph, indicó que también se han probado en la población adulta con resultados prometedores y que por el momento solo se utilizan en las regiones de Favoriten y Meidling, dos áreas urbanas de Viena.
Además señaló que se encuentra realizando estudios con otro método de detección, solamente usando gárgaras. En La Octava informó Imanol Arriaga. Estás viendo La Octava con Jesús Escobar. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play. XHFAMXTDT, La Octava. Estás viendo La Octava con Jesús Escobar. Sigue nuestra programación con Jesús Escobar. Continuamos. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional Minero aquí en la Ciudad de México, viudas de los mineros que fallecieron en la mina Pasta de Conchos, lo recuerda esta tragedia, dieron a conocer que en agosto del 2022 iniciaron los trabajos para el rescate de sus cuerpos. Rodrigo Alarcón le platica. El 19 de febrero de 2006, 65 mineros quedaron atrapados después de una explosión en la mina Pasta de Conchos allá en Coahuila. Hoy, las viudas de sus trabajadores darán un avance sobre la recuperación de los cuerpos. A la fecha, 63 cuerpos se encuentran entre los escombros y se espera que los estudios concluyan para iniciar las licitaciones. El 15 de junio se termina el estudio, esos estudios que están haciendo ellos, ¿verdad? Y empiezan, o también terminan, hasta el mes de agosto, terminan todas las ingenierías, tanto la ingeniería básica como la ingeniería de detalle. Y ahí se inicia a hacer las licitaciones para el mes de septiembre, para que el mes de octubre ya la licitación esté lista, ¿verdad? Y empiecen a trabajar. Los trabajos para la recuperación de los cuerpos se tienen contemplados hasta el próximo año. Y del 2022 al 2024 se va a hacer la recuperación de todos los cuerpos. Entre las viudas, hubo otros familiares de los mineros que pudieron recuperar los cuerpos de sus allegados. Uno de mis hermanos lo identificó. Y él dice que pues estaba completo. O sea, pues al parecer mi hermano decía que le faltaba un brazo, nada más, pero él salió completo. Claudio Marisela aún recuerda esas últimas palabras de su marido Raúl, antes de la tragedia. Ese día recuerdo que hacía muchísimo frío, era un día muy helado. Y yo le dije, no vayas a trabajar, pero él siempre era muy responsable. Dijo, no puedo faltar. Y bueno, pues que Dios te bendiga y Dios te ayude. Y pues ya fue lo último que yo hablé con él. Aida, viuda de Liu Valero, manifestó el impacto que sentiría al recibir los restos de su marido. Yo le dije al presidente cuando estuvimos las reuniones que a mí no me gustaría que sacaran a mi esposo de ahí. No porque no lo quisiera. No porque no esto, pero sí le dije bien claramente, ¿para qué lo quiero sacar de un pozo para meterlo a otro? Son 63 cuerpos los que aún se encuentran enterrados en la mina Pasta de Conchos. Algunas mujeres quieren que los cuerpos sean entregados, mientras que otras prefieren que sigan enterrados en este sitio y se convierta en un mausoleo. En la cámara, Martín Velázquez, para La Octava, Rodrigo Alarcón. Ya ha sentido que el salario pues ya simplemente no le alcanza. México vive una precarización salarial importante desde hace ya mucho tiempo que se agudizó con COVID-19. Yadira Rodríguez le va a platicar más a fondo. A prácticamente 4 de cada 10 trabajadores en el país no le alcanza el salario ni siquiera para comprar la canasta alimentaria, admitió ante senadores el titular del Coneval, José Nabor Cruz. A este comparativo anualizado, incremento en 3.8 puntos porcentuales de los niveles de pobreza laboral entre el primer trimestre de 2020, claramente previo de la pandemia, con ya la información más reciente publicada con el INEGI a partir de la ENOE del primer trimestre de 2021. El cierre de actividades económicas por la pandemia incrementó la pobreza laboral en 26 de las 32 entidades del país. De 4 entidades del país tienen incrementos muy por arriba del promedio nacional y son Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur y Tabasco. El punto más álgido de la pobreza laboral se registró en el segundo trimestre del año pasado, cuando a 5 de cada 10 mexicanos les dejó de alcanzar el salario para la compra de satisfactores básicos como la alimentación, aunque hay estados que históricamente han enfrentado este problema. Chiapas, Oaxaca y Guerrero mantienen niveles de pobreza laboral por arriba del 55% de su población.
En el último año, el ingreso real de los trabajadores cayó 4.8%, mientras el costo de la canasta alimentaria se incrementó y para algunos, ese aumento implicó que ni siquiera destinando el 100% de su salario le alcance para alimentarse adecuadamente. Aproximadamente representa esta canasta alimentaria 1.220 pesos, su valor monetario para las zonas rurales del país, y un poco más de 1.720 pesos para las zonas urbanas del país. Entonces, los estados con menores ingresos laborales reales en promedio, pues son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con un orden de ingresos promedios de alrededor de 1.250, 1.300 pesos mensuales. Para la octava, Yadira Rodríguez. Porfirio Muñoz Ledo, vaya personaje, un hombre sin duda alguna conocedor de nuestra Carta Magna, un hombre forjado en el viejo PRI, en ese priismo del nacionalismo revolucionario, lo mismo incluso que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, usted lo recuerda, fue parte del sexenio de Luis Echeverría. También estuvo involucrado, por supuesto, en la política de José López Portillo. Y ya en el caso de Miguel de la Madrid Hurtado, la situación fue modificándose. También tuvo enfrentamientos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, por la candidatura presidencial. Aparece en Morena, en donde ha jugado un papel interesante, pero ahora se ha centrado en lanzar sus críticas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él asegura Muñoz Ledo, que el presidente está mareado, así lo dijo. Mareado de poder, es lo que dice Muñoz Ledo. Elia Castillo le informa. El expresidente de la Cámara de Diputados e integrante de la fracción de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, arremetió nuevamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió sobre el riesgo de un gobierno autoritario. Por ello, hizo un llamado a mantener la autonomía de los poderes judicial y legislativo. El Ejecutivo, por desgracia, está mareado, mareado de poder. El poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Y vamos a vivir un trienio muy difícil. Un trienio donde un gobierno autoritario puede convertirse en gobierno despótico. Es nuestro deber evitar mi voto porque el legislativo ya no obedezca órdenes del ejecutivo. ¿Cómo lo puedo decir? Es vergonzoso. Fue vergonzoso ese episodio. Entonces, la culpa en este tramo de las relaciones constitucionales entre poderes es nuestra. Durante el seminario Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia, organizado por legisladores de diversas fracciones y en el que participaron expertos juristas y exministros, señalaron que el ataque a la independencia de los órganos autónomos que se ha dado desde Palacio Nacional pone en riesgo la construcción y avance de la democracia. Porque un poder judicial fuerte es fundamental para el equilibrio y la separación de poderes en México. Y solo a través de la separación de poderes y de una colaboración enmarcada en la Constitución es posible continuar construyendo la democracia de nuestro país. La reforma al artículo 13º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se amplió 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el tema central. Delante de nuestros ojos, el Ejecutivo dio órdenes, sin cambiar una sola coma, de que se aprobara ese 13º transitorio. Hubo pocos que no lo obedecimos, y por eso estamos aquí. Los jueces constitucionales, que son a los que nos estamos refiriendo, tienen que mantener una lógica propia, una lógica de salvaguardia exclusiva de la Constitución, o si ustedes quieren, de las reglas del juego democráticas. Lo que no pueden hacer esos sujetos es subordinarse, esto sería gravísimo. Cuando hay un sometimiento por los nombramientos, pues es bastante evidente que los órganos han perdido esa autonomía, han perdido esa relación con el marco jurídico y consecuentemente están actuando para no proteger al marco jurídico, sino para amoldar el marco jurídico a los designios del proceso. Para la octava, Elia Castillo. Vamos a hacer una pausa, por supuesto, y vamos a regresar con mucho más, pero antes,
Antes de desearle, por supuesto, un feliz cumpleaños a nuestra productora, asistente también, Jimena Rodríguez, quien cumple años. Ya sabe que la apreciamos y respetamos muchísimo en toda la extensión de la palabra. Hacemos una pausa, no se vaya. Regresamos con más Pulgar Arriba en YouTube. Noticias con Jesús Escobar. Regresamos. Para La Octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574-479977 y dinos lo que piensas. La Octava, en diálogo contigo. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional, para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. De corazón les quiero decir que para mí el periodismo no ha sido únicamente una vocación, sino que es en realidad una misión, un compromiso. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Yuan Castex es el genio francés detrás del artista musical Ron, que con el balance perfecto entre sutileza y contundencia da forma al electropop más fino y libre de gluten. El también cineasta y productor Ron nos narra historias en cada uno de sus álbumes casi sin palabras, utilizando mullidas capas de sintetizadores y churriguerescas atmósferas. Ron es parte del France Music Fest, que puedes seguir todos los domingos a las 12 del día por La Octava. Esta semana en Influencer Camp llegó a su fin el primer Influencer Camp y por fin conoceremos el equipo ganador. No dejes de ver la gran final de la Batalla de las Habilidades en este emocionante último episodio. Un programa lleno de retos y pruebas donde los influencers echarán el resto para quedarse con el primer lugar. ¿Quién ganará? Descúbrelo en Influencer Camp. Gran final, miércoles 4 de la tarde. Mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. En estas fechas te recomendamos no asistir a lugares conglomerados. Evita reuniones y festejos. Celebra solo con los que viven en tu casa. Usa cubrebocas y guarda sana distancia. Sal solamente si es necesario. Sigue usando gel antibacterial y lava tus manos constantemente. El nivel municipal de gobierno es nuestro primer contacto con el Estado y las decisiones que allí se toman nos afectan más de lo que pensamos. En la Ciudad de México esa función le corresponde a las alcaldías. Y esta noche en El Octágono platicaremos con dos candidatas alcaldesas sobre los temas que más afectan a los vecinos y a la ciudadanía. No se lo pierdan. 8 de la noche en La Octava. El Octágono con Hernán Gómez. La revista de cultura y de curiosidades del saber ahora está en La Octava, algarabiando un programa en el que abordamos temas de interés general como la ciencia, el lenguaje de los mexicanos, historia, la ciudad, entre muchísimos otros. Sé parte de la algarabía de Algarabiando, el programa que genera adicción aquí en La Octava. No te lo pierdas. Sábado 8 de la noche por La Octava. Cada sábado por la noche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque, pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de Parranda con Coque, sábados a las 10 de la noche, por La Octava. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Continuamos. La entrevista. Estamos de regreso y en este espacio, a ver, ya platicamos de Diego Fernández de Ceballos, hablamos también en parte de Felipe Calderón, de su bendita barda, ¿no? Porque ahora mucha gente está discutiendo la adquisición de esta refinería, pero no se acuerdan que durante la gestión de Calderón y de Peña Nieto, pues hombre, se iba a comprar una refinería y nada más se construyó la barda. Y hemos hablado también de Emilio Lozoya, todos ellos tienen algo en común, dos apellidos, Salinas de Gortari.
Voy a platicar sobre este tema con Manuel Hernández Borbolla, periodista independiente, a quien saludo con mucho gusto. Manuel, ¿cómo estás? Hola Jesús, bien, gracias. Y tú, un saludo para ti y para todo el auditorio. Bien, vamos a detener un poquito la entrevista para recuperar bien la imagen de Manuel, porque lo tenemos ahorita en un momento complicado. Le comentaba, vamos a platicar con Manuel a fondo precisamente sobre esta charla de Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién fue Carlos Salinas de Gortari? El gran padrino mexicano, el gran padrino de la política mexicana. ¿Qué tanto influyó en Peña, en Calderón? ¿Qué tanto existe esta rivalidad con Andrés Manuel López Obrador? ¿Hacia dónde nos llevó Carlos Salinas de Gortari? ¿Sigue operando? ¿Sigue siendo el mandamás? ¿Las relaciones político-empresariales, por supuesto, del ex mandatario, quien sin duda es un factor de poder? Lo decíamos también, por supuesto, en el análisis inicial, ¿no? Lo que pasaba en Tamaulipas. Manuel, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Jesús? Un saludo para ti y todo el auditorio. Oye, Manuel, pues la primera pregunta que te haría, hablando de Diego, hablando de Calderón, hablando del mismo Peña, de Lozoya, Carlos Salinas de Gortari es el Vito Corleone de la política mexicana. Sí, pues de alguna manera recordemos que todas las élites empresariales que predominaron durante toda la época neoliberal realmente fueron pues producto de las privatizaciones de Salinas de Gortari. Entonces digamos que Salinas de Gortari tejió una red de relaciones con estos grupos empresariales principalmente y también políticos, a través de los cuales pues ha manejado buena parte de los hilos de la política mexicana con el paso del tiempo, y por eso no es raro verlo en una serie de negocios de diversa índole a lo largo de estos últimos años. Esta clase política, Manuel, que se crió alrededor precisamente de Salinas, como Diego Fernández, como el propio Peña Nieto, incluso aún cuando se hablaba de que había roto con él en su momento, ¿cuánto daño le han hecho a este país, Manuel? Bueno, pues a final de cuentas ellos son corresponsables de buena parte del desastre nacional que estamos padeciendo ahorita, con temas como el Fobaproa, por ejemplo, que se habla muy poco en los medios de esos asuntos, pero que tienen un impacto bastante fuerte debido pues a los grandes montos de la deuda que se han venido pagando desde entonces, ¿no? Ese tema, el asunto de las reformas estructurales, la manera en que los cárteles de la droga terminaron cooptando o controlando buena parte de los territorios, fueron algunos de los factores que incidieron en este asunto. Oye, Manuel, el caso, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, lo platicamos tú y yo en Revelaciones también, pero el caso de Claudio X González Padre, esta relación, este contubernio entre los empresarios, entre la clase política empresarial, precisamente, ¿cómo opera en la realidad? ¿Cómo manejan ellos, si en un momento dado se puede decir así, cómo manejan este país? Pues es parte de lo que durante mucho tiempo se llamó el pacto de impunidad, es decir, a cambio de prebendas, principalmente económicas, estas oligarquías o estos grupos empresariales de élite, pues se hacían de la vista gorda en muchos de los temas cruciales de corrupción política en el país, porque a final de cuentas pues eran como beneficiarios de este esquema, ¿no? Entonces eso permitió que durante muchos años los niveles de corrupción crecieran a niveles pues prácticamente insostenibles en el país. No se podría entender en los casos, por ejemplo, de los gobernadores corruptos del PRI, sin estos pactos de impunidad, que al final de cuentas pues fue parte de lo que se rompió y que permitió un cambio de régimen político en 2018. El caso, por ejemplo, Manuel, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, ¿en dónde aparece el vínculo con Salinas? Bueno, pues al final de cuentas la alianza entre el PRI y el PAN pues se ha tejido desde la elección de 1988. Mucho se ha hablado del fraude de aquella elección, pero se recuerda poco que realmente Salinas de Gortari, para poder llegar a la presidencia tras la polémica elección fraudulenta, necesitaba la aprobación del Congreso. Y para lograr esta aprobación del Congreso, pues se tejió una alianza con las cúpulas del PAN. Estaban ahí personajes como Luis H. Álvarez, el mismo Diego Fernández de Ceballos, y a partir de ahí, pues el Salinato tejió una alianza con buena parte del Partido Acción Nacional y con algunos de los principales liderazgos, incluido el mismo Castillo Peraza, que recordemos pues fue el mentor político de Felipe Calderón. Entonces, de alguna manera, los tentáculos de esta red
pues llegan directa o indirectamente hasta allá. En el caso de Vicente Fox, por ejemplo, pues recordemos que fue durante su administración que le devolvieron su buena parte de su fortuna, mucha de ella mala vida, a personajes como Raúl Salinas de Gortari, como parte de este pacto de impunidad. Entonces, digamos que pues es una serie de relaciones de poder que se han venido tejiendo con el paso del tiempo. El hecho de que hablemos nuevamente de Diego, que hablemos nuevamente de Calderón, que anda, según el reporte, chocando coches por otros lados, ¿nos habla precisamente de que regresa este grupo salinista, mi querido Manuel, o nos habla de que la oposición está desesperada, desenterrando a este tipo de personajes? Pues yo creo que más bien andan tratando de buscar algunos nuevos cuadros a partir de los cuales poder rearticularse, y ante la falta de liderazgos en la derecha, pues están recurriendo a estos viejos personajes que ya son conocidos por buena parte del país, pero que su mismo desprestigio pues les hace muy difícil que se vayan a poder posicionar como para competir de cara al 2024, que recordemos pues faltan casi 3 años. Entonces pues andan como tanteando el terreno, probando a diversos personajes, pero sí es como notoria la falta de liderazgos que ha provocado pues el regreso de varios personajes de ultratumba. Oye, y tengo que aprovechar tu presencia, Manuel, para preguntarte también, por supuesto, sobre esta situación que se da ayer con una columna de opinión, hoy aparece Gustavo de Hoyos, en ambos casos tratando de influir en el voto por parte de la ciudadanía. Lo comentábamos también tú y yo en Revelaciones, pero profundizando un poco, esta derecha empresarial, esta derecha con este ADN caciquil, de que cree que puede decidir sobre el futuro de los empleados, que puede presionar a los empleados, ¿a qué nos remite esta lectura? Pues yo lo que comentaba ayer a raíz de esta columna es que se está repitiendo mucho un esquema de financiamiento similar a lo que vimos durante el fraude de 2006, durante la elección presidencial. Recordemos la manera en que intervinieron estas élites empresariales, precisamente con el clan de Claudio X González, que fue uno de los principales operadores políticos por parte del gremio empresarial. Y lo que vimos el día de ayer pues fue una operación ya muy marcada de estas élites empresariales anti López Obrador, pues financiando toda una campaña para promover el voto a favor de la alianza del PRI-PAN-PRD, y que yo creo que este asunto pues debería ser fiscalizado con lupa por parte del INE y del Tribunal Electoral, pero dudo mucho que se vaya a ir a fondo en esta situación debido a la manera en que las cúpulas, sobre todo del INE, pues parece que son hasta parte de este grupo opositor. Entonces, de alguna manera veo difícil que se pueda dar una fiscalización como la que se debería, pero creo que esto pues va a dejar al mismo Instituto Nacional Electoral en una situación políticamente muy delicada después de la elección. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, periodista independiente, de verdad, como siempre, Manuel, te agradezco mucho estos minutos y te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, un saludo para ti y para todo el auditorio, y gracias por la invitación. Por acá andamos. Gracias, muchas gracias a Manuel Hernández, de verdad, uno de los mejores analistas en la actualidad, un hombre, usted lo acaba de escuchar, pensamiento crítico, pensamiento a fondo. Oiga, siguiendo por supuesto con más información, con todo lo que se ha venido desarrollando, ¿qué pasa con el tema de las vacunas? Vamos, si gustan, a escuchar precisamente lo que dijo el día de hoy la jefa de gobierno, y es que la capital está lista para vacunar a la población de 40 a 49 años de edad en el mes de junio. Esto fue parte de lo que dijo la jefa de gobierno tras el anuncio realizado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo. Nosotros tenemos calculado que, con excepción de los que se vacunaron con AstraZeneca, recuerden que AstraZeneca son de 8 a 12 semanas la segunda dosis, probablemente en junio estará vacunadas ya segundas dosis también de 50 a 59, obviamente esto depende de la llegada de las vacunas. Pero si en el proceso llegan vacunas para primera dosis de 40 en adelante, pues iniciaremos también el proceso. Palabras de Claudia Sheinbaum. Gracias por sus comentarios. César Rivera, muchas gracias. Me dice Salinas, un genio. Si hubiera usado eso para México, sería otro. No lo sé. Fíjate que yo soy de la idea que la clase política, a final de cuentas, responde a un sistema. Y ese sistema tiene como finalidad enriquecerse, ¿no? No beneficiar a un país, sino enriquecerse. ¿Qué pasa? Vamos con la octava
contigo, por supuesto. Y saludo con mucho, pero con mucho gusto. Iván Aldama, ¿dónde te encuentras? No me digas que te estás mojando. Hola, ¿qué tal, Jesús Auditorio? Muy buenas tardes. Sí, ya nos estamos mojando en esta zona norte de la capital. Y es que hemos venido a atender una denuncia ciudadana por parte de vecinos de la colonia Nueva Industrial Vallejo y parte de la colonia Lindavista. Y es esta imagen que te va a mostrar en estos momentos mi compañero Juan Carlos Darriaga. Una grieta de aproximadamente 10 metros de largo y ya unos 20, 30 centímetros de profundidad. Los vecinos nos han comentado, este tema no es nuevo, sin embargo, ya lo han reportado en repetidas ocasiones a las autoridades y hasta el momento no ha venido nadie a darles un dictamen de qué tanta afectación les podría generar esta enorme grieta. La grieta se ubica sobre la avenida Wilfredo Mathieu, sin embargo, ya también estando en este punto nos hemos dado cuenta de que no solamente es esta grieta, sino también en el carril de extrema derecha se pueden observar algunos desniveles, lo que nos hace creer que esta parte de la avenida, Wilfredo Mathieu, tiene ya severas afectaciones que no han sido atendidas por parte de las autoridades. Algunos vecinos nos han comentado también que ya las afectaciones están llegando hasta sus hogares y ellos temen, obviamente, que estas afectaciones pues les genere algún daño severo estructural en sus casas. Un atento llamado a las autoridades de la alcaldía Gustavo Madero. A las autoridades de la Secretaría de Protección Civil para que vengan a atender esta grieta, esta parte de la avenida Wilfredo Mathieu, sobre todo para los automovilistas que dejan atrás la avenida Instituto Politécnico Nacional y se dirigen hacia el eje central en su tramo 100 metros. Así la situación, Jesús, por parte de esta denuncia y también pues estar prevenidos, dado que ya está lloviendo en esta zona norte de la capital. Jesús, la información que yo te tengo. Misma, que te agradezco, Iván. Fuerte abrazo. Abrazo de vuelta, Jesús. Buena tarde. Gracias a Iván Aldama y gracias por sus comentarios, por sus puntos de vista. Eduardo Valdés, gracias. Gracias a Ritz Alfaro, muchas gracias. Gracias también por acá a Fernando García. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Dinazar, pues sí, le tocó la lluvia. Y Albino Álvarez de la Cruz, también, por supuesto, muchas gracias. Oiga, la respuesta a la pregunta, a ver, ya la tiene usted en pantalla un segundo más. ¿Qué opinión tienes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Hoy nos toca hacer esta pregunta, ya sabe que llevamos un sondeo de este tipo cada dos meses. Y excelente, 35.5%, buena, 32.1%, mala, 8.4%, pésima, 23.9%. Es el ejercicio que hicimos en nuestras cuentas de Twitter, para que usted lo tenga bien, pero bien claro respecto a sus opiniones. Ya lo sabe, aquí por supuesto todos caben. En Facebook, por ejemplo, nos han comentado algunas personas que están en contra de su administración de López Obrador. En YouTube, sin embargo, se inclinan a favor del presidente actual. Y lo mismo pasa en el caso concreto de nuestra cuenta de Twitter. Bien, por supuesto, le agradezco el favor de su atención y lo invito a que mantenga la sintonía en La Octava. Esto en el 8.1 de su televisión, en la noche a las 9 estará por acá Rubén Luengas, un poco antes Hernán Gómez, pero en radio estaremos en el 88.1 FM con Universal Estéreo. Así que ya lo sabe, maneje con mucho cuidado, con mucha precaución, no se convierta en noticias. Soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto, como siempre un placer.